muy, pero que muy buenas noticias en Xbox. Aaron Greenberg se ha manifestado acerca de lo que se viene en el futuro para Xbox. Y ojito, porque las cosas no solo pintan muy bien, sino que más allá de lo que ya sabemos, pintan todavía mejor si cabe. Era lógico de esperar, pero es que además son muy esperanzadoras las palabras, como digo, de Aaron Greenberg, jefe de marketing de Xbox. Os cuento en este vídeo porque creo que lo que se viene en los próximos años en Xbox va a ser flipante. Muy buenas a todos, sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y ojito, muchas esperanzas y muchas ganas con lo que se viene en el futuro de Xbox. Xbox lleva labrándose esta generación desde antes de comenzar. Desde antes de comenzar, como hemos comentado un millón de veces aquí en el canal, Xbox ha ido labrando un ecosistema que ha funcionado muy bien, gracias al Game Pass, a la compra de diferentes estudios y demás. A día de hoy Xbox está muy fuerte y es algo que siempre aplaudiré y algo que siempre me ha alegrado muchísimo ver, esa equidad que estamos todos viendo repercusión directamente en las ventas de ambos sistemas, donde estamos viendo que Xbox ha recuperado su mercado y no solo eso, sino que está por encima, ¿no?, de lo que podría haber logrado o incluso de lo que podríamos haber imaginado. Y eso me parece flipante, pero obviamente esto tiene un porqué. Y el porqué es muy simple, es porque están haciendo las cosas muy bien, no voy a cansar de repetirlo. No perfectas, porque perfectas, oye, nadie, ninguna compañía las hace, pero extremadamente bien. Y claro, una compañía que casi todas las medidas que toma, casi todas las decisiones que toma están enfocadas al consumidor, al final tiene su recompensa, y eso el público lo ha sabido ver. A la vista está, con la compra de estudios, con cada vez más proyectos anunciados, con cada vez más juegos en el horizonte, que Xbox va a tener una generación que va a ser alucinante. Yo creo que a partir del año que viene, y esto también lo he comentado, a partir de 2023, va a ser un ritmo prácticamente imparable. Y creo que Xbox a estas alturas tiene los medios para equipararse directamente a la propia Nintendo en cuanto a cantidad de exclusivos anuales. Ya veremos qué es lo que pasa, es pronto para hablar, pero creo que va a tener una generación, y esto lo hemos dicho, como digo, muchas veces, que va a ser alucinante. Bien, todos sabemos lo que se viene en los próximos meses, en el próximo año, en los próximos 12 meses, 11 ya, ya sabemos lo que se viene. ¿Por qué? Porque tuvimos un evento de Xbox que estuvo cargado de grandes sorpresas, de nuevos títulos y también de grandes ausentes. Ausentes que sabemos que llegarán, si no en los próximos 12 meses, en los siguientes. Esto, bajo mi punto de vista, fue un pequeño punto de polémica en Xbox. El pequeño punto de polémica de que mucha gente estaba esperando ver ciertos juegos en su evento del no E3, juegos como por ejemplo Hellblade, ¿no?, que hubiese aparecido ahí para tener esa presencia y demás, pero Xbox dejó su estrategia muy clara, que es una estrategia muy Nintendo, aunque luego Nintendo no la cumple, porque es verdad que luego se la saltan a la torera, pero la estrategia de Nintendo siempre es la misma, es la de voy a hacer un evento y te voy a enseñar aquí en este evento lo que va a salir en los próximos meses, y siempre hay alguna excepción, ahí hay un Metroid Prime 4, ahí hay un Zelda Breath of the Wild 2, ahí hay un Bayonetta 3, etc. Pero ya sabes que cada vez que Nintendo hace un evento, su estrategia es mostrarte los juegos que están por venir. Mostrarte los juegos que van a llegar en los próximos meses. Normalmente los eventos se centran en este tipo de juegos, ¿no?, en este tipo de lanzamientos, a un medio corto plazo. Bien, Xbox ha adoptado eso. En este mismo No E3 hicieron un evento que se enfocó, y lo dejaron muy claro, en los siguientes 12 meses. 12 meses que van a estar cargados de lanzamientos. ¿Os acordáis, no?, de esa imagen que a mí me abruma solo verla, en la que salen todos los títulos que van a llegar en los próximos 12 meses. Y personalmente me parece una imagen abrumadora. Pero abrumadora, la cantidad de lanzamientos que va a haber en Xbox en los próximos 12 meses. Acojona, da vértigo, dices, hostias, ¿de dónde voy a sacar tiempo para jugar todo lo que pretendéis sacar? Bien, pero aún así hubo quejas, hubo críticas, hubo gente que, como digo, esperaba ver otros proyectos nuevos, esperaba ver a lo mejor algo de Perfect Dark, esperaba ver algo del nuevo Gears que ya está confirmado, esperaban ver algo de Elder Scrolls 6, esperaban ver algo de Hellblade, esperaban ver algo de Project... bueno, yo qué sé, mogollón de juegos, vale, mogollón de juegos. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente centrándose en esos 12 meses próximos, estos juegos no entran en ese plazo y lo dejaron muy claro. Pero creo que la estrategia es muy inteligente y muy acertada por parte de Xbox, porque dejan claro que en este corto plazo, si te compras, si adquieres una Xbox, vas a tener todo esto ya. Y luego en el futuro sabes que va a llegar lo siguiente que está anunciado. Xbox actualmente tiene mogollón de juegos anunciados que no vimos en este evento, como los ya mencionados o etc. Vale, mogollón de títulos que ya están anunciados y que, bueno, o juegos que no sabemos todavía nada de ellos, pero que llegarán en el futuro. Pues ahí está también un Fable, hay un poco de todo, ¿no? Ayer tuvimos la noticia de que habían renovado la marca de Blast Corps, la marca de Viva Peñata, no sabemos qué va a pasar con estos títulos. Yo personalmente pienso que simplemente es una renovación para mantener la IP, mantener la propiedad y ya está. Pero se ha manifestado Aaron Greenberg, que, como digo, es jefe de marketing de Xbox, al respecto.
de lo que se viene en el futuro. Que al final, oye, son palabras lógicas, tampoco nos vamos a engañar. ¿Qué te va a decir? ¿Que a partir de lo que tienen anunciado no van a sacar nada más? Pues no, hombre, obviamente, y esto lo sabemos, todas las compañías están trabajando en proyectos nuevos de los que no sabemos nada ni sabremos nada hasta dentro de un tiempo. Y Xbox no iba a ser distinta. Pero claro, en Xbox tenemos un panorama que quizá pueda ser incluso más esperanzador y más iluminador. Y es saber que tienen ahora mismo un ejército de estudios bajo su mando que es descomunal, tanto en cantidad como en calidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente van a estar preparando muchísimos juegos para el futuro. Y lo que nos ha dicho Aaron Greenberg es que claramente, aparte de todo lo que ya sabemos, hay mucho más que todavía no han mostrado ni pueden mostrar, de lo que no pueden hablar. Claro, aquí ya las especulaciones ya de cada uno pueden venir mil cosas, pueden venir mil ideas. ¿Qué se nos puede venir en Xbox? Yo solo digo que en los próximos años, o sea, 2023, 2024, 2025, 2026, van a ser años muy grandiosos, muy muy grandiosos para la plataforma de Xbox. Eso lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, no solo por lo que ya está anunciado, sino porque la perspectiva que tenemos ahora mismo del panorama de Xbox es muy, muy esperanzadora. Entonces, yo esto ya lo he dicho en varias ocasiones, estoy convencido de que incluso aquellas sagas a día de hoy que quizá hace 10 años no veíamos esperanza de poder ver en Xbox, ahora van a aparecer. Por ejemplo, Banjo-Kazooie. Tengo muy claro que Banjo-Kazooie esta generación va a tener presencia. No sé cuándo van a mostrar el próximo Banjo-Kazooie, pero estoy seguro al 100%, y te digo al 100% es al 100%, de que vamos a tener un Banjo-Kazooie, por poner un ejemplo, ¿no? Que personalmente es un juego que ojalá vuelva, tengo unas ganas de verlo de vuelta, ya lo sabéis, Rare para mí es la niña de mis ojos, esa es Rare para mí, la desarrolladora que, una de las de mi vida, y me encantaría ver de vuelta ese Banjo-Kazooie. Y estoy convencido de que si no es el año que viene, será el siguiente, pero lo vamos a ver. Estoy convencido al 100% de que hay un Banjo-Kazooie en camino. Algo me lo dice, lo huelo, lo siento. Y el año que viene, muy probablemente en el E3, que el año que viene ya está confirmado que vamos a tener la vuelta de este evento, pero por todo lo alto, por todo lo grande, vamos a tener juegos de ese calibre. Vamos a tener ese tipo de noticias. Tened en cuenta que ahora mismo Xbox tiene bajo su mando 30 y pico estudios. 30 y tantos estudios. Tiene todo ZeniMax, tiene todo Activision Blizzard, todos los estudios que compendian estos dos grandes grupos, ¿no? De ahí pueden salir mil cosas, y actualmente Banjo-Kazooie es una de las grandes posibilidades. ¿Por qué? Motivo muy simple, estudios tiene de sobra para encargársela a cualquiera de ellos. Y una cosa que me gusta de Xbox y que hace muy bien es precisamente darle libertad a los estudios para que trabajen con las licencias que pertenecen a Microsoft a día de hoy, ¿no? No necesariamente tiene que ser Rare quien desarrolle un Banjo-Kazooie. También tengamos en cuenta, y esto lo comentaba ayer un poquito, Rare no es la misma que hace 20 años, no es la misma compañía. No es lo mismo la Rare del 98 que la Rare de 2022. Poco o nada tienen que ver una empresa con la otra. La Rare actual es Jesucristo, y a la vista está con Sea of Thieves la pedazo de obra maestra que se han marcado con el paso de los años, que cuando salió recuerdo esas críticas y diciendo, pero si esto es la polla. Fíjate ahora, a día de hoy, 4 años después, en lo que se ha convertido, en el titán que se ha convertido Sea of Thieves, ¿no? Bien, Rare sigue siendo una compañía muy potente, tiene Everwild ahí como proyecto en el futuro, que ya sabemos que ha tenido sus problemas y que si quieren reiniciar desarrollo y este tipo de cosas. Pero sé que vamos a ver de vuelta, ahí está Perfect Dark, que es una declaración de intenciones, ahí está Fable, es una declaración de intenciones, y estoy seguro que una de las siguientes va a ser Banjo-Kazooie, precisamente. También hemos visto de vuelta Battletoads, que a mí personalmente me fascinó, y eso es algo que me gusta de Xbox. Tener a esos estudios que trabajen en lo que quieran, y sinceramente, ahora mismo Xbox, si me preguntáis a mí, creo que tiene un estudio que es idóneo y perfecto para trabajar en un nuevo Banjo-Kazooie. ¿Vais a decir cuál? Toys for Bob. Toys for Bob es el estudio perfecto. Son expertos ahora mismo. Para mí son expertos en el género de plataformas. A la vista está con el trabajo que hicieron con Spyro, con Spyro Reignited Trilogy. Es que si digo Spyro me sienta mal, me escuece por dentro. Se pronuncia Spyro, me da igual, tío. Es Spyro, es Ape Escape, etc. Tienen a Toys for Bob para hacer un Banjo-Kazooie. Podrían hacerlo de puta madre. Tienen estudios como Double Fine. Pero sinceramente, y esto lo he comentado también en otras ocasiones, yo no le daría a Double Fine un Banjo-Kazooie. No porque no considere que no lo iban a hacer bien. De hecho, creo que harían un Banjo-Kazooie probablemente el mejor de la historia. Pero creo que Double Fine es un estudio con una creatividad desbordante, que todo lo que hagan tiene que ser creación propia. No creo que sea un estudio que deba o tenga que adoptar otras franquicias, otros personajes, otros universos. Creo que Double Fine es un estudio que debe seguir creando sus propias ideas. Debe seguir desarrollando sus propios universos. Porque tienen un potencial... Bueno, el potencial lo han tenido siempre. Lo que tienen es una creatividad desbordante, y a la vista está con Psychonauts 2. ¡Qué pedazo de obra maestra de juego, por favor! ¡Qué pedazo de obra maestra de juego!
Y ahí está, estoy convencido de que el futuro, según estas palabras de Aaron Greenberg, que, oye, como digo, son muy lógicas, no te van a decir que, obviamente, están trabajando en nuevos proyectos, es como una declaración súper obvia, pero ¿qué queréis que os diga? También he hecho vídeos respecto a este tipo de declaraciones cuando ha pasado en PlayStation o cuando ha pasado en Nintendo, ¿no? Cuando en Nintendo han dicho, no, es que tenemos muchos proyectos de los que todavía no hemos anunciado nada, por ejemplo, este mismo año hice un vídeo respecto a esto porque dijeron, no, es que en 2022 todavía tenemos proyectos sin anunciar. Lógico. Lógico. Bueno, pues Xbox igual, y es lógico, teniendo en cuenta, como digo, el ejército que tienen ahora mismo detrás de sí en cuanto a estudios, ¿no? Así que, muy buenas noticias, porque no solo sabemos que en Xbox se nos va a venir un catálogo bestial de videojuegos que ya conocemos, sino que sabemos que además hay muchos otros proyectos de los que todavía no sabemos nada. Y eso es ilusión y eso es alegría cuando los anuncien. Y yo, sinceramente, tengo unas ganas de ver cómo va a evolucionar el estudio, de ver cómo va a evolucionar la compañía, de ver cómo van a ser sus próximos proyectos, ahora que, y es las cosas como son, ya está esa Xbox instaurada, ya está ese Microsoft Studios, ya está completamente instaurado, ya tiene su arsenal de desarrolladores, ya llevan un tiempo trabajando con ellos, ya hay proyectos en camino, tengo unas ganas de ver cómo va a ser y cómo va a evolucionar Xbox en los próximos 3 años, que flipas, pero que flipas. Y bueno, palabras esperanzadoras, que como digo, no te iban a decir lo contrario, ¿no? Que te van a decir, no, no estamos trabajando en nada. Pues no, no te van a decir eso, obviamente. Así que con muchas ganas, ¿no? De ver qué va a ser en el futuro. Y lo dicho, estoy convencido, guardad tuit, de que el año que viene, en el E3, vamos a ver, entre otras muchas cosas, Banjo-Kazooie de vuelta. No sé por qué. Tengo un pálpito, lo tengo ahora mismo. Así que bueno, ya veremos qué es lo que pasa, pero con muchas ganas, de verdad, con muchas ganas de ver cómo va a evolucionar esta generación y cómo se van a competir PlayStation y Xbox desde el punto de vista más sano, ojo, no me malinterpretéis, desde el punto de vista más sano y cómo esa competencia va a hacer que ambos sistemas, ambas compañías se tengan que poner las pilas, que tomar un poco de energía. Que competir por la calidad, ya está. Que seguir sacando juegos. ¿Quién se nutre de eso? Nosotros. Y eso, joder, es lo mejor que puede pasar. Que esto es algo que en la generación pasada, lo he dicho muchas veces, cuando no hay equidad, cuando hay una que se desmarca de los demás, se relaja. Y eso le ha pasado a PlayStation. Ha llegado un momento en el que PlayStation se ha relajado un poquito. Bien, ahora le toca ponerse las pilas y volver a ponerse a la altura de Xbox en este campo. A ver qué es lo que pasa. Y no hablo de compras de estudios, que ya lo he dicho mil veces. Para mí, ya está, por favor. Está bien, no creo que ninguna de las dos compañías, ni Nintendo, ni Xbox, ni PlayStation, ninguna de las tres, necesite comprar más estudios. Creo que ya tienen la infraestructura, ya tienen los equipos, ya tienen el personal, ya tienen todo. Ahora toca el producto, ahora toca la recompensa nuestra, los videojuegos. Y creo que va a ser una generación, ya lo está siendo, pero creo que va a ser una generación histórica. Lo que se nos va a venir aquí va a ser descomunal. Gente, me gustaría saber qué pensáis de estas palabras de Aaron Greenberg, de se vienen cositas, básicamente, así resumido en una frase, se vienen cositas, hay cositas, tenemos proyectos no anunciados. ¿Qué creéis que podría traer Xbox? Aparte de lo ya confirmado, por supuesto, yo personalmente, como digo, lo que más ilusión me haría sería ver ese Banjo-Kazooie nuevo, que estoy convencido de que va a llegar. Y oye, por soñar, una cosa que me haría mucha ilusión y creo que sería un bombazo y una de las noticias, joder, más tochas, es que sería publicidad pura y dura simplemente por el hecho. Ostras, imaginaos que rescatan el proyecto de Scalebound con Platinum Games. Es que sería, solo el hecho, sería el evento publicitario más tocho para un juego de Platinum Games que hubiesen tenido nunca. O sea, sería bestialísimo que de repente dijesen, hemos rescatado Platinum Games. Y ojo, que ya como han dejado caer esto en alguna ocasión, sinceramente creo que no va a pasar, pero que no lo veo imposible, ¿sabes? Por poner otro ejemplo, como digo. En fin, no sé cómo lo veis, me gustaría, como digo, saber vuestra opinión al respecto. En cualquier caso, a ver qué es lo que pasa en los próximos años. A ver qué es lo que pasa. Gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós!